Amigos, después de muchos años, volvemos a la Tierra. Es muy, muy difícil. Uno no se imaginaría lo difícil que es. Bueno, ¿qué nos vas a enseñar hoy, Esperanza? ¿Cuáles son tus aras? Mis eras son Eras. estas dos. Yo pensé que ahí vivía alguien en ese. Allá en ese rancho no. Yo pensé que ahí se quedaba la negrita. Ay, a ver. La negrita tiene su casa. ¿Tú sigues? Bueno, enséñanos. ¿Y una hectárea por cuántas Ay, no, no, eras no, está? yo no entiendo. No, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a trabajar. Nos van a enseñar a cultivar una era o una tera. A sembrar una era. Para que vean que entre la ciudad sí se puede también cultivar, ¿cierto? Obvio que sí. En la ciudad, en las terrazas. ¿Y tú habías cultivado antes, de pronto, de niña, de joven? No, la verdad no. ¿Nunca? ¿Y qué No. te dio por retomar eso de nuestros ancestros? Pues no sé, vine un día y me gustó y seguí. ¿Te desestresas y también haces ejercicio? Sí, claro, es buen gimnasio. Ahí está. Y ya hace años no ves. Pero si los habías hecho alguna vez. Sí. En Florencia, pero de niño y jugando. Yo vivo en Florencia porque tanto es de aquí a Bogotá. De niño y jugando, y porque allá se da muchas cosas. Allá en Florencia se da la yuca, la piña, la caña. No, de lado, déjalo de lado. Déjalo. ¿Sí lo estoy haciendo bien? Pues sí, igual ahí es mover la tierra. No creas, tu casa. Por eso no terminé ayer. Entonces me decías que trajiste cebolla, ¿qué más? Cebolla, zucchinis, calabacín, remolacha. ¿Y cuándo fuiste allá por eso? No, ayer fue una compañera y nos trajo para todos. Ya me cansé. Qué flojera. Entiéndame, yo soy un citadino. Llevo 25 años acá en la ciudad. Y llegué a los 13 años. Yo también. Esperemos a la jefa doña Melba a ver qué nos Sí. ponemos a hacer. Aunque es que ahorita tenemos reunión. Pensé que esa la sacaban de la semillita como la pepita. Sí, de todas maneras, sí, cuando ella crece y florece, da las semillitas. Bueno, vamos a ver qué nos pone a hacer doña Eso Melba. sí, mira a ver qué. Eso sí Vale, le tiene harto que ponerlo a hacer. No se preocupe. gracias. ¿Cómo estás, Bien, Musa? sí. Bueno, ¿qué estamos sembrando aquí ahorita, doña Esperanza? Cebolla cabezona blanca. ¿Cebolla cabezona? Ajá. ¿Y qué más? Por ahora es. ¿Y allá al fondo qué vas a sembrar? Remolacha y calabacines. ¿Remolachas como estas que vemos acá? Sí. Remolacha orgánico, todo totalmente orgánico, ¿cierto? Sin químicos, Por supuesto. sin fertilizantes.
Fertilizantes naturales. Con la misma comida. Bueno, vamos a terminar de regar. Dicen que el que cultiva recoge lo que siembra, ¿no? Obvio. Obvio, sí. Bueno, así terminamos, nos despedimos de esta jornada de trabajo muy ardua, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Entonces aquí les enseñamos un poquito a cultivar orgánicamente dentro de la ciudad. Quien les habla, Giovanni Montoya, nos despedimos, les agradecemos a Doña Melba, a Doña Esperanza, a Don Jesús, a Doña Alicia, el demás personal que se han encargado por años de este huerto acá en Fontanar del Río. Y muy invitados para que vengan, conozcan y ayuden también a cultivarse, desestresen un poco, hagan ejercicio. Mire, ya estamos fuertes. Chao. ¿Qué me tiro? Bueno, ¿qué estamos sembrando aquí ahorita, Doña Esperanza? Cebolla, cebolla cabezona blanca. ¿Cebolla cabezona? Ajá. ¿Y qué más? Por ahora es. ¿Y allá al fondo qué vas a sembrar? Remolacha y calabacines. ¿Remolachas como estas que vemos acá? Sí. Remolacha orgánico, todo totalmente orgánico, ¿cierto? Sin químicos, por supuesto. Sin fertilizantes, fertilizantes naturales, con la misma comida. Bueno, vamos a terminar de regar. Dicen que el que cultiva recoge lo que siembra, ¿no? Obvio. Obvio, sí. Bueno, así terminamos, nos despedimos de esta jornada de trabajo muy ardua, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Entonces aquí les enseñamos un poquito a cultivar orgánicamente dentro de la ciudad. Quien les habla, Giovanni Montoya, nos despedimos, les agradecemos a Doña Melba, a Doña Esperanza, a Don Jesús, a Doña Alicia, el demás personal que se han encargado por años de este huerto acá en Fontanar del Río. Y muy invitados para que vengan, conozcan y ayuden también a cultivarse, desestresen un poco, hagan ejercicio. Mire, ya estamos fuertes. Chao. Allí están en reunión los administradores aquí de la huerta. Quiero mostrarles acá cómo se cosecha, cómo se cultiva. Yo llevo 10 minutos y ya estoy súper cansado, como si hubiera hecho una hora de gimnasio. Invitados todos para que vengan acá, conozcan a Fontanar del Río, Doña Melba, Doña Esperanza, Doña Alicia, a Don Jesús. Ellos son los que administran estas eras. Ya después les explicaremos cuántas eras componen una hectárea. Les vamos a explicar todo eso para que conozcan, para que cosechen, que vean que acá en la ciudad sí se puede cultivar, que aquí en la ciudad sí se puede hacer de pronto en espacios verdes con acompañamiento de la alcaldía local, con acompañamiento del jardín botánico. Ellos le facilitan a uno mucho las semillas, las instrucciones de cómo cultivar, cómo compostar la tierra. Cómo cultivarla, cómo fertilizar la tierra orgánicamente, con aserrín, con la misma comida que se va desperdiciando, que se va descomponiendo, se puede utilizar. Entonces, muchachos, muy invitados a que conozcan, a que siembren, a que recuperemos muchos terrenos que también se pueden hacer acá en la ciudad, en Bogotá.
Por ejemplo, se está tratando de habilitar algunos espacios por medio de la alcaldía local de Suba, el acueducto, el jardín botánico, y que se pueda cultivar, de pronto hacer un cultivo hidropónico, un invernadero, pero que esté bien estructurado para que no caliente más el planeta.